casé muy jovencita, pero bueno, ya soy grande, soy una señora grande, pero miren qué lindas flores, muchas gracias. Y traje algunas fotos, permítanme ustedes que les muestre. ¿Quieren verlas o no? ¿Eh? Del día de mi casamiento. Este es mi casamiento, yo me casé el mismo día por civil y por iglesia. ¿Eh? Este es el día. Miren qué cinturita tenía. Y Daniel, qué buen mozo. Este era un amigo de la familia, Enrique Caen Salaverdi, que era director de cine también, era como hermano de Daniel, de mi marido. Y este es un pariente nuestro, José. José el Chico. Aquí estamos en el civil. Este era el director de Radiolandia, porque ya en esa época te perseguían las revistas también. Esto era en el civil, en la calle Agüero. Que es muy gracioso, yo siempre cuento la anécdota, que cuando llegamos, Daniel, mi marido, estaba tan nervioso para llegar al civil, no sé, estaba nervioso, y el casamiento, que le chocó el auto, chocó un auto. Y cuando, en el momento de casarnos, dice, no, el juez no nos va a casar. ¿Cómo que no nos casa el juez? ¿Por qué? Dice, porque le chocó el auto, había chocado el auto del juez. Así que nos casó el secretario. Siempre pensé si estaba casado o no. Sí, nos casó el secretario, se llamaba McKinley Zapiola, siempre me acuerdo. Bueno, ahí está el señor, ahí está mi mami detrás, mi hermano Josecito ahí. Bueno, este es la iglesia, que era el mismo día, mi hermano fue padrino del casamiento en San Martín de Tours. Me casé aquí cerca, en la calle San Martín de Tours. Este es otro momento. ¿Te divierte ver esto? No, dígame. Bueno, esto es a la salida, que se había juntado gente también ahí en la iglesia. Y esto es, bueno, aquí estoy con Daniel. Hice un año almorzando con Mirta Legrand. No, la verdad es que no me acuerdo en qué canal era. Debía ser en el 9 seguramente, cuando era 9. Bueno, fue un recuerdo precioso y era un día como el de hoy. Frío y nublado, me acuerdo siempre. Pero bueno, fue una vida maravillosa y volvería a vivirla. Con todos los altibajos que tienen los matrimonios, ¿no? Pero fue una vida, sobre todo, ¿saben qué? Nunca me aburrí. Miren qué importante, no aburrirse con... Nunca me aburrí. Siempre había un tema para hablar, o divertido, o gracioso, o sarcástico, lo que fuera. Pero fue una vida maravillosa. 56.